Las parejas nada más se juntaban, se unían, no tenían una base legal, y si no había esa base legal en la pareja, en los hijos, mucho menos. ¿Recuerdan haber oído hablar en alguna ocasión en la escuela acerca de don Benito Juárez? Juárez, siendo presidente de México, no voy a dar clase de historia, Siendo presidente de México, él instituye el registro civil. Nos da por primera vez las actas de nacimiento. Sus actas de ustedes, démelo. Es que son reciclables, ¿no? No, no se crean, ¿no? Juárez instituye el registro en nuestro país y nos da, como dije, por primera vez las actas de nacimiento. Sus actas se las pedimos como requisito para contraer matrimonio. Pero le dice Juárez a un colaborador de él y gran amigo, a don Melchor Ocampo, elabóreme una constancia de verificación de matrimonio de la pareja. Y elabora este documento que conocemos como la epístola que lleva su nombre. Tengo entendido que este documento todas las casadas lo leen diariamente 10 minutos antes de dormirse, ¿verdad? Sí, cómo no, dicen allá. Ya se dieron cuenta que no es cierto. Este documento salía del registro, buró, ropero, debajo del colchón o al archivo muerto. No lo volvían a sacar. Que porque aquí dice que la mujer tiene que ser abnegada, sumisa y obediente. Falso totalmente. Eso no es cierto. Al matrimonio se llega por amor. Dejen esas tres palabras como letra muerta. Se escribió hace más de 169 años. Eran otros tiempos. Ahora son tiempos modernos. Sin embargo, el documento no es malo. Mala la fama que ha venido arrastrando durante muchos años. Quien lo tenga, léalo, fíjense en lo que dice en tres párrafos nada más. Nos fijamos en lo malo, en lo bueno, no. Aquí dice claramente que si la pareja basa su matrimonio en el respeto, fidelidad, confianza, ternura y comprensión, suficiente. Y al lado izquierdo dice qué es el matrimonio. Legalmente, un contrato civil que celebran hombre y mujer. Dicho contrato sujeto a las leyes civiles vigentes, pero la sociedad dice: documento machista, le carga la mano a la mujer, vámoslo desapareciendo. Y en Guadalajara lo desaparecieron, de un plumazo lo desaparecieron, ya no lo entregamos. Entregamos nada más este. Y se me hace raro porque este es un decreto presidencial, para eliminarlo debe de haber otro decreto, pero aquí en Jalisco nos las gastamos así, ¿verdad? Bueno,
no voy a ahondar más, pero yo me traje una copia, como referencia nada más. ¿Se las dejo o me la llevo? Se la dejo, dice que se la deje, bueno. Pero la misma sociedad dice, quitan la de Melchor Ocampo, debe de haber una nueva, y nace una epístola que tardaron 4 meses y medio en elaborarla, la Epístola Matrimonial de Guadalajara. Empezó en la Rotonda de los Hombres Ilustres en aquel entonces, ya va en Los Arcos, creo que va a terminar en la Minerva. Esta epístola ahora dice que con efecto retroactivo para todos los casados, el abnegado, sumiso y obediente ahora tendrá que ser el hombre. ¿Me la llevo o se la dejo? ¿Se la dejo? ¿Alguna protesta de los casados? ¿Te fijas que nadie protesta? ¿Alguna protesta de quien se está casando? No, ya me firmaste además, ¿verdad? Bien, no, no te creas, no va a ser que se las apliquen de veras. Ningún documento va a decir cómo llevar su matrimonio. Quienes deciden cómo llevar su matrimonio son ustedes. El documento principal aquí y respetando la religión de cada quien. Ese es el documento que les ayuda a mantenerse unidos para toda la vida. Que son necesarios estos documentos para trámites legales, indispensables, pero el documento principal solamente está en su corazón, no se les olvide. La nueva epístola, para tranquilidad de todos, no dice lo que dije, ¿eh? La nueva epístola, aclaro ante las cámaras o no sé dónde, pero la nueva epístola dice que el matrimonio que se está celebrando aquí es un acto jurídico en donde ustedes se han elegido para formar una bonita familia. Y lo hacen y se comprometen frente a la sociedad representada por los que estamos aquí. Dice que procuren llegar a la vejez juntos, que no se busque fuera de lo que está dentro del matrimonio y que para ser felices no hay ciencia ni tecnología. Nada más que usted haga feliz única y exclusivamente a su esposa y usted a su esposo. Y esa felicidad compártanla con sus familias. Casarse significa poner los cimientos de esa gran fortaleza de hogar que van a construir. Y esa fortaleza se define en dos palabras, la familia. Están uniendo a dos familias en una sola, cuiden siempre esa bonita unidad familiar. Se ponen de pie así, tomados de la mano como están. Van a otra etapa de su vida, la etapa matrimonial. Se los garantizo que es de excelencia, extraordinariamente maravillosa, si la saben disfrutar. No se requiere de mucho, más que los dos pongan algo de su parte. Caminen juntos hacia un objetivo, su felicidad. Jóvenes, el matrimonio seguirá siendo el único medio moral y legal de fundar la familia y conservar la especie. Uno solo no lo hace, debe de haber esta dualidad. No se vayan a insultar jamás, proferir injuria que lesione moralmente. Corríjanse amistosamente todos sus defectos y prepárense a llegar a esa suprema magistratura que es la de ser padres. Que sus hijos vean en los dos algo muy especial. Mis amigos Clemente Arturo Maldonado Herrera y Ana María Sandoval Elizondo, a nombre de la institución del matrimonio civil, del licenciado J. Jesús Lomelí Rosas, director del registro y en el mío propio, pero con la autoridad que me confiere el Estado y el propio Ayuntamiento, a nombre del Presidente Municipal, les declaro legalmente unidos ante la ley y la sociedad como marido y mujer. Les voy a pedir me sellen este bonito compromiso con ese hermoso sentimiento que no es más que la noble esencia de ese profundo y gran amor que ustedes dos se profesan. Van a sellarlo con un tierno, romántico, prolongado beso, porque les van a tomar fotos, tárdense lo que quieran, no se tapen la cara y sellen este bonito pacto de amor. Fuerte el aplauso a la nueva pareja de esposos. Voy a pedir la presencia de los padres nuevamente, la mamá y enseguida el papá y el testigo, igual aquí, mamá, papá y testigo. Este matrimonio es de ustedes, me lo pidieron que lo hiciera en forma muy especial. Ya saben ustedes a quién, que me mandaron para que me llevara los documentos y con gusto. Y justo es que participen quienes están a su lado. Se acercan un poquito más aquí a la mesa, usted también y usted de este lado, usted de este lado, usted de este lado, al lado de sí. ¿Qué les desea a los dos en este instante y para toda la vida? Que sean muy, muy, muy felices. Que basen su matrimonio en el amor, el respeto, la fidelidad,
la comunicación y como centro de ellos a Dios nuestro Señor. Muy bien, enseguida usted. Bueno, yo les deseo igualmente que sean muy felices, que se quieran mucho, de igual forma que los queremos mucho de sus padres. Estamos muy contentos compartiendo con ellos su felicidad de este matrimonio. Que Dios los cuide y los proteja siempre. Muy bien, ¿usted? Yo les deseo que sean muy felices, que se amen mucho, que tengan hijos pronto. Ya les dejaron tarea. Y que sean muy felices. Muy bien, ¿enseguida usted? Bueno, yo les deseo también mucha felicidad, mucho amor. Que se comprendan, que todo lo que no les guste lo hablen y que se tengan mucha paciencia. Sobre todo. Que sean felices. Muy bien. Pues más que nada, externarle lo contento que estamos, viendo la alegría de ambos, y creemos que es una bonita pareja y desearles lo mejor. Tengan un poquito de paciencia mutuamente. Yo siento que en base a eso va a seguir esto adelante. Muy bien, ¿usted? Pues, les deseo que siga creciendo el amor que se tiene y que también la felicidad que se dan el uno al otro, que sigan esforzándose por hacerse feliz el uno al otro, y pues eso va a ser. Y que eso dé muchos frutos entre ellos, como sí, así. Y también, y que esos frutos también que van a. Que lo van a hacer feliz a ustedes y a la sociedad también, como ahorita que nos está haciendo felices a todos con este momento. Muy bien, ya no, perdón, iba a decir algo más. Pues eso lo va a acercar también más a Dios. Correcto, y a nombre de todos los fotógrafos y cámaras, le voy a pedir a Eduardo que les diga unas palabras también. Que se la pase muy bien, que tengan una bonita familia. Y que nos estén visitando muy seguidos. Y pues ya, ¿verdad? Muy bien. Pues todos los que han expresado aquí esas palabras tan firmes, decisivas, con el aliento, con el deseo de felicidad, de prosperidad, de dicha, de amor. Y por ahí una tareita que les encargó Verónica y aquí todos hacen un esfuerzo y les hablan con el corazón en la mano, les entregan su corazón, guarden este bonito instante para toda su vida. Ratifico, son ustedes esposos ante la ley y la sociedad. Les hago entrega del documento en esta hermosa carpeta que... Les hago entrega de su documento de matrimonio. Ciérrenla si gustan un momento, y ya con su carpeta y su documento. Hace un momento me agaché y no vi el beso. ¿Me lo pueden repetir? Fuerte el aplauso a la nueva pareja de esposos.